El incendio forestal de Lucena del Cid ya está estabilizado. 4 medios aéreos y más de un centenar de efectivos han trabajado durante todo el día en la extinción del fuego que desde esta madrugada afecta a una zona de Pinar de Castellón. El viento que azota este fin de semana la zona ha dificultado en las primeras horas las tareas de extinción y ha sido determinante en la evolución del incendio que de momento ha afectado a 86 hectáreas. Las llamas han obligado a cortar 2 carreteras comarcales y a evacuar varias viviendas diseminadas por el Pinar. Al parecer, la caída de un poste eléctrico junto al cementerio de Lucena del Cid ha sido la causa de este incendio.